Hello, good evening to everyone. Hello, good evening. Can you hear me? Yes, you can hear me. Okay, so very good. Tonight we're going to be working, as you know, on the exercises that we have on the platform. Recuerdo que hoy les enviaron una notificación para aquellos que aún no han completado la plataforma. Recordarles que lo deben hacer antes de que finalicen las videoconferencias. No, si es posible hacerlo el día de mañana, pues perfecto. Pero es importante que nosotros trabajemos esos ejercicios. Por ahí decíamos que es necesario, si es posible, el 100% de los contenidos lo debemos tener completo. Pero si por alguna razón no se puede, por lo menos el 80%. El 80% es el que nosotros necesitamos para obtener el certificado. Así que los invito a completar lo que es el examen de medio curso, el examen final, cada una de las secciones que trae X ejercicio, X número de ejercicios. Así que, por favor, trabajemos en eso. Sí, este es un recordatorio que me gustaría que tomara mucho en cuenta. A continuación, nosotros vamos a desarrollar una actividad para dar inicio con la clase. Les voy a compartir ahorita, denme un segundo, un enlace aquí en WhatsApp. Esta es una actividad que van a desarrollar ustedes. Un segundito, denme un segundo. Ya regreso. El enlace que les voy a compartir ahorita, como les decía, es un word search acerca de los family members. Esta noche nosotros vamos a aprender vocabulario relacionado a eso. Así que antes de iniciar, vamos a practicar. En el chat de Zoom, les estoy compartiendo ahorita el enlace. No sé si ya lo recibieron. ¿Ya lo recibieron? ¿Sí? ¿No? No. ¿Aún no? No. No, teacher. Es en el enlace de Zoom. No sé si ahora sí ya lo recibieron, tal vez. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, ahí tienen ese worksheet. ¿Se recuerdan que el worksheet es la sopa de letras que le decimos? Aquí son poquitas palabras, son 10 palabras, así que se les va a hacer bastante fácil de encontrarlas y ver cómo se escriben. Les voy a compartir mi pantalla y van a tener, yo creo que les parece 5 minutos, creo que en 5 minutos ya lo han terminado. ¿Sí? ¿Les parecen 5 minutos? Okay, teacher.
Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber, ¿ok? Good evening, teacher. Good evening, Miss. Tell me, do you have any question? Recién ingreso, teacher. No, okay, no, de acuerdo. No me podía conectar. Sí, está bien. Vaya, Miss. En el chat de esta videoconferencia tienen un enlace. Ese enlace, pues, lo vamos a utilizar para desarrollar esta sopa de letra que tenemos aquí. En pantalla, no sé si lo puede visualizar. Yes. Muy bien. Les he dado 5 minutos, pero creo que ya pasó más de los 5 minutos.
Para completarlo, trabájelo a usted ahorita y déjenme saber, por favor, los demás, si ya lo terminaron o aún hace falta alguna palabra que encontrar. Hi, teacher. Miss Alférez dice que ya está listo. Mr. Diem. Voy entrando al ejercicio. Ya le voy a mandar la screenshot a WhatsApp. Oye. De acuerdo. Está bien. Perfecto. Muy bien, se acabó el tiempo. Creo que ya es tiempo suficiente para haberlo completado. Vamos a pasar ahorita al tema que corresponde para este día. Como ustedes saben, pues vamos a estar iniciando la sección número 5. En la sección número 5 nosotros tenemos como tema principal Tell me about your family. Ahorita les comparto mi pantalla, denme un segundo. Si pueden visualizar ustedes la pantalla que les estoy compartiendo. No. No. Muy bien, denme un segundo entonces. ¿Y ahora? Yes. Hoy sí, vaya, perfecto. Ahora aquí tenemos nosotros el lesson objective que dice, in this lesson, participants will be able to listen to a conversation about families using present continuous. So, here we have the conversation. We're going to find it here in unit number 5. And it says, tell me about your family. Let's listen. So that's what we're going to do. So that's what we are going to do. Listen the audio, listen this video. Watch this video. And then we're going to be discussing about simple present continuous. I think we had been working on it before, but we're going to have a review. Pay attention to this video. Okay? Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, it's clear. Okay, so let's play. Are you ready to talk about your family? María Flores, ¿tiene alguna consulta? María Flores, vi que levantó la mano.
¿Alguna consulta? No, teacher, se me activó, lo siento. Ah, se le activó, vale, perfecto, está bien. Muy bien, prestemos atención. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there. And my father is a carpenter. Hola, soy. Okay, guys, so there we have the video conversation, the video, so that in the conversation, in this case, just give me a second, I'll be back. Deme un segundo, ya regreso. Ok, una disculpa, chicos. Ya estoy de regreso. Les estaba diciendo que en esta conversación, perdón, voy a compartirlo nuevamente. En esta conversación nosotros podemos ver expresiones del uso del presente continuo. Les comparto mi pantalla ahorita sobre primero una parte en lo que consiste las estructuras del presente continuo. Deme un segundo. Un segundito. ¿Pueden visualizar mi pantalla ahorita?
No, teacher. No, teacher. No. Un segundo, entonces. Me dice cuando ya lo puedan visualizar. Creo que es porque llega un poco tardado. Are you ready to study present continuous? Bueno, quiero explicarles esta parte en la que nosotros estamos trabajando lo del presente continuo, identificando lo del presente continuo y relacionándolo pues a su estructura principal en cuanto al uso de las formas afirmativas, el uso de la forma interrogativa y el uso de la forma negativa y la forma interrogativa con los WH questions. Presente continuo, nosotros lo vamos a encontrar de esta forma. Si nosotros queremos expresar una idea de algo que está pasando en el momento o preguntar sobre algo que está ocurriendo en el momento que aún no ha terminado, sí, sino que se mantiene, nosotros vamos a hacer siempre uso de los verbos con el ing. Tenemos ahí algunos ejemplos. Living, working, going, doing, visiting, traveling y varios otros verbos que están por ahí. Ahora bien, es necesario siempre tener o hacer uso del verbo auxiliar to be. El verbo auxiliar to be, ustedes ya saben que tiene tres formas. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Me pueden ayudar a recordarlas? Am, is, are. Am, is, are. Fácil, ¿verdad? Ese se le conoce como verbo auxiliar en el presente continuo. ¿Por qué? Porque me permite a mí crear los verbos, en este caso las acciones que se están realizando, de forma continua. En español es algo similar a utilizar aquellos verbos que terminan en ando y yendo. Pongo algunos ejemplos. Caminando, corriendo, estudiando, bailando, riendo, ¿sí? Y etcétera, etcétera. En inglés no existe lo de ando y yendo, pero sí existe una forma de poderlo utilizar. Y es agregando el ing a las palabras, en este caso a los verbos. Para el caso de las oraciones interrogativas, aquí tenemos nosotros esta estructura. Dice, are you living at home? No. Are you living at home? No. Esta es una pregunta que va a tener dos posibles respuestas. La primera es sí y la segunda es no. Y ahí se acabó. Para las respuestas, nosotros vamos a utilizar la forma afirmativa de las oraciones. Yo puedo responder, yes, I am, o no, I'm not, dependiendo el pronombre que se utilice, ¿sí? También están otros ejemplos como, is your sister working for the government? ¿Está tu hermana trabajando para el gobierno? La probable respuesta sería, yes, she is, o no, she's not, o la otra forma de hacerlo, de expresar un negativo sería, no, she isn't. Una de esas tres formas. Realmente tenemos dos formas. Una es para afirmar y la otra es para negar. Una es para decir sí y la otra es para decir que no. Esas son las oraciones que tenemos ahí en afirmativo. Las oraciones que inician siempre con una conjugación del verbo to be, ya sea are, is, am, siempre van a tener una respuesta cerrada de sí y no. ¿Cuáles son aquellas preguntas abiertas? Las que nosotros les agregamos un WH word, ¿sí? O una palabra de preguntas. Aquí tenemos tres ejemplos. Where, what, who. Esas tres que están ahí nos permiten a nosotros solicitar información sobre un lugar, sobre un acontecimiento o sobre una persona. Esos tres que están ahí en específico. Y la respuesta va a variar dependiendo a quién yo le pregunte. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo le pregunto a Mr. Benjamin, where are you working now, sir? Where are you working? Yes, I work. Where are you working? Where? ¿Dónde está trabajando? I am working in Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, bye. Esa es la respuesta de Benjamín. Esto solamente es, gracias, sir. Esto solamente es para poner un ejemplo. Ahora, si yo le pregunto a Miss Castillo, Miss Castillo, where are you working now? I am working now at the school. At school, vaya. ¿Ven? Las respuestas aquí van a ser respuestas abiertas. ¿Por qué respuestas abiertas? Porque nosotros no las amarramos a una, o las limitamos, mejor dicho, a una sola respuesta. ¿Sí? Dependiendo, como les decía, a quien yo le pregunte, así voy a obtener yo una respuesta. O él me dijo que nacid, y Jancy me dijo que en una escuela. Coasid, perdón, creo que sí, es verdad. Mister. Yes. Bueno, Miss, gracias. Entonces tenemos ahí estas formas de poder preguntar. ¿Sí? Ahí tenemos probables respuestas. Una forma para negar es utilizar el sujeto, el verbo auxiliar y el adverbio not antes del verbo con ing. ¿Sí? O el verbo continuo. I'm not working. I need a job. Yo no necesito, yo no estoy trabajando, yo necesito un trabajo. He's traveling in the Amazon. Él está viajando en la Amazona. They are visiting my grandmother. Ellos están visitando mi abuela. Esas son oraciones, la primera es una oración en su forma negativa y las dos, continúa, la segunda y la tercera son oraciones en presente continuo. Esas van a ser las formas que nosotros vamos a utilizar. Veamos lo siguiente. Bueno, pues voy a poner ahorita el video solamente para ampliar un poco parte de lo que estamos estudiando sobre el presente continuo y luego les explico un poco más de la actividad que van a realizar. ¿De acuerdo? Prestemos atención al video. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes/no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing, plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in our discussion box.
Okay, the question was, what are you doing right now? What are you doing right now? Answer that question. Miss Castillo, what are you doing right now? I am working right now in the school. You're working in the school, okay. Miss Argueta, what are you doing right now? I am listening to you. You're listening. Okay, very good. Excellent. Who else is here? Miss Alferez, what are you doing right now? I am not working today. You're not working. Okay. Mr. No. Merino. Mr. Merino, what are you doing right now? Right now, I do the student English. Ah, you are studying English. Yes, studying English, yes, teacher. Okay, very good. Excellent. Sorry. So, as you know, we are going to be working. So, we're going to leave this topic later. I want to explain more about it. But I want you to go back to the conversation about families and the exercise that we're going to be working on. In this case, we have in 5.2, the knowledge check. In the knowledge check, it says, instructions. Look at the son's family tree. Who are these people related to him? Write the answer on the space provided. En español, observe el árbol genealógico de Sam. ¿Cuál es el parentesco de él? Escriba su respuesta en los espacios. Aquí tenemos nosotros en este ejercicio espacios en blanco. Lo que debemos hacer nosotros es identificarlos, escribirlos, ya sea en una hoja de papel bond, lo pueden hacer si ustedes gustan, su cuaderno, o en un documento de Word, si pues así ustedes lo quieren. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer con esta actividad? Completar espacio en blanco. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Sí, vaya, perfecto, excelente. Entonces, les voy a dar 5 minutitos para terminarlo y luego regresamos. ¿Ya lo terminaron? ¿Ya lo completaron? ¿Sí? ¿No? Yo sí. No. Usted sí. Vale. Aún no. Vale. Algunos dicen aún no. Perfecto. Gracias. 2 minutos más.
Okay, did you finish, right? Yes. No, not yet. Yes, teacher. Yes, you completed. Okay, very good, sir. Mr. Serpas, tell me, the number one, which one? Grandmother. Grandmother. The number two, Chris. Five. Father. Father, okay. Number three, Manuel. Uncle. Uncle. Number five, Yumiko. Wife. Wife. Okay, wife. Number six, Lisa. Sister-in-law. Okay, very good. Teresa. Cousin. Cousin. And Jimmy? Nice. I mean, Kaylee. Nice. Which one you said? Which pronunciation? Nice or niece? Niece. Niece. And nephew. Okay, niece. So here we have the different, well, in this case, different sentence where we have to write down there each of the answers that we are working on this exercise. It does mean the vocabulary that we have for this exercise, that it says cousin, father, grandmother, niece, sister-in-law, uncle, and wife. All those words we are going to put it in the blank space of these sentences. Vamos a colocarlas en los espacios en blancos de estas oraciones. Las palabras que tenemos en esta pequeña lectura. ¿De acuerdo? Bye. ¿Sí? Vaya. Número uno. ¿O necesitan tiempo para completarlo? ¿Les doy tres minutos? ¿Les parece tres minutos? Grandmother. Eso ya está, teacher. Ya está, vale, perfecto. Sí. Número uno. Grandmother. Ok. Grandmother. Grandmother. Number two. Father. 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 Number three. Uncle. 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 Ok, number four. Wife. 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 Number five. Sister-in-law. 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 Number six. Cousin. 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 The number seven. Sister-in-law. Which one? Niece. I can listen to you. Go. Niece. 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 Number six. Housing. Housing. Oh, sorry. Housing. So there we have all the words that we have studied in this exercise. So pay attention to the following. Well, we have 28. Letter D and grandmother. Oh, letter D. That's right. Grandmother. Okay, so we have completed right now 33 points of 33 points. Very good. So we're going to move to this lesson, and it says at the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions using present continuous. So, eso es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Esa es la idea principal. Hacer preguntas y responder usando el presente continuo. ¿Cómo lo vamos a hacer para alcanzar este objetivo? Lo vamos a hacer por medio de los breakout rooms. ¿Sí? Van a ustedes elaborar una pregunta haciendo uso del presente continuo.
una pregunta haciendo uso del presente continuo, no más. Y el presente continuo, que nosotros, bueno, las preguntas que nosotros vamos a estar creando para este tiempo, nosotros las vamos a contestar según nos lo pida nuestro compañero. Por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta a don Julio. Don Julio, ¿are you playing football? Yes. 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 ¿Está jugando fútbol? Now, now. No. Ah, entonces la respuesta sería no. I am no. Okay. You are not. Very good. Así como le acabo yo de preguntar a don Julio, usted le va a preguntar a su compañero algo haciendo uso del presente continuo. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Yes. Sí, vaya. Entonces, vamos a trabajar en ello ahorita. Ahorita voy a crear los breakout rooms y comenzamos a trabajar. Ya los envié. No sé si ya les cayó la notificación. No, teacher. No, teacher. Qué raro. ¿Y ahora? Yes. Ahora sí, ya les cayó la notificación. Sí, van a entrar en eso. Recuerden, crear preguntas en utilizando el presente continuo. Eso vamos a hacer. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna consulta que quieran hacer antes de trasladarse a los breakout rooms. Teacher, a mí no me aparece. ¿No me aparece? ¿Me regala su nombre, por favor? Alejandro Contreras. Alejandro Contreras. Inténtelo ahora. Revise. Okay, sí me sale. Gracias. Ya. Perfecto. Sí. Evening. Hi, Josué. Hi, good evening. Ready? Yes. Start, you. Okay. Where are you working now? I'm not working. I am studying. Okay. Where are you studying? I study English. Okay, okay. Are you working today? No, I'm not working today. Okay. Um,
Okay. Where are you living? I live in Tonacatepeque. Okay. Are you learning English? Yes, I am learning a little English. Okay. And you? More or less. Okay. Okay, guys, I will share here to you a link in order to work on some exercises about present continuous. So I think the last time I shared one of them, one of those links, and there you have so different exercises. But this time I will send you another link. This is gonna be a homework link. What you have to do there? First of all, you are going to click on the link, and then you are going to have lots, like different exercises, how the use of the verb to be for sentences in simple present tense. Also, you are going to find some vocabulary that's going to be about matching words, matching images with words. So and there are some other exercises that we are going to find there. So because of the time, I think we don't have like nothing else another to discuss. I don't know if you have any question about any exercise. No sé si tienen alguna pregunta sobre algún ejercicio que hayan desarrollado ustedes. ¿Una pregunta? Teacher, para decir, yo estoy siendo, sería, I am going, I am. ¿Cómo conjugo el verbo? Siendo. Uh-huh. Vale, es que, ¿qué es lo que quiere decir realmente? ¿Cómo se dice, yo estoy siendo buena o mala? I am, ¿cómo se dice? How do you say? Siendo. Déjeme comprender la estructura de lo que yo estoy siendo. I am being. Being, like being, podría ser como being, pero no sé, se me escucha. Porque esa es la que se me ocurre a mí. Pero no sé, siento como que hay algo que no cuadra en esa oración. Porque being es como la forma. I'm being good or bad. Pero. The verb to be. Con el verbo to be, sí, ¿verdad? Podría ser como being. Pero no sé. Probablemente sí. Es lo que se me ocurre a mí. Pero I'm being good, I'm being bad. Mm-hmm.
Eso es como, como bien literal, ¿verdad? Sí, vaya. Entonces tenemos, dejémoslo así, vamos a ver si, si recuerdo algo de eso después, porque lo literal es eso. I'm being good, I'm being bad. ¿Sí? Es de esa manera. Muy bien. ¿Otra pregunta que tenga? Peter, cuando vamos a usar la respuesta, por ejemplo, are you eating right now? Yo debo decir, not, I am not. O sea, así cerrado, ¿verdad? Tienen que ser, vaya. Es que lo que sucede es si usted pregunta, what are you doing right now? La respuesta sería algo de lo que usted está haciendo. Por ejemplo, usted puede responder, I am working, I am studying, I am teaching, I am speaking, I am writing. Algo que usted esté haciendo en el momento. I am attending the video conference. ¿Sí? Estoy en la videoconferencia. Si le preguntan, what are you doing? Ahora, las preguntas cerradas son aquellas en las que únicamente se utiliza el verbo auxiliar. Are you studying? Yes, I am. No, I am not. Are you working? Yes, I am. No, I am not. Are you playing soccer? ¿Sí? No sé si, la idea es utilizar el solamente el verbo auxiliar al inicio de la oración. Gracias, Tita. Me quedó sí. Claro. De acuerdo, va, perfecto, excelente. ¿Otra pregunta que tenga alguien más? I'm sleeping. Yes. Muy acertado esa oración. I'm sleeping. Creo que la mayoría. Perfecto. It's night. It's so night. Yes, but I think we have finished this video conference. Hemos terminado con esta videoconferencia. Si ustedes no tienen más preguntas, pues la cerraría ahorita mismo y agradecerles de antemano por su asistencia. El hecho de estar aquí, yo sé que es pues un esfuerzo y esas muestran esas ganas de querer aprender el idioma. Y en su caso, pues ya que van a mitad de curso, pues perfeccionarlo. Creo que terminaríamos con esto. No van a llevar actividades, solamente el hecho de completar los ejercicios de la plataforma, que eso recuerden que es muy importante, terminar todos esos ejercicios, por lo menos el 80%. Si no lo termina todo, pues sáquese 8, hombre, y así va usted obtener lo que es ese certificado. ¿De acuerdo? Bien, pasen una feliz noche. Los que van a dormir ahorita, pues buenas noches. Nos vemos mañana. Good evening a todos. Good night for everyone. Thanks. Good night. Good night. Have a nice night. Listen. Terminó la clase y no ha avanzado nada.